suscribas a mi canal una vez más. Para todas las nuevas suscriptoras, como siempre, 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 siempre lo digo, bienvenidas. Para todas las que se andan dando una vueltecilla por ahí, andan perdidas por aquí por el canal, mi nombre es Argelia García y las invito de todo corazón a que se suscriban. Aquí hay videos los martes y los sábados y por ahí mi hija siempre anda rondando y... o aquí atrás o hablando ahorita porque está comiendo, pero las invito a que se suscriban para que vean videos martes y sábados. Si algún inconveniente pasa, pues no publico, pero por lo regular casi siempre sí. El día de hoy, chicas, les tengo una suscripción que es la de Walmart, que es cada cambio de estación. Esta es la de otoño, que ya estoy muy muy tarde en publicarla, pero como veo que no les gusta muchísimo, entonces pues no pasa nada, trato de poner mejor otros videos. Y pues como también es para los Estados Unidos nada más, no es para México, entonces pues como que no me siento tan presionada en publicarlo. El día de hoy, chicas, he estado probando los labiales de Prolux y traigo este, la labial, que es un color como moradito. Es el M17 Ultra Violet en mate. Se me hace súper padre. Está un poquito parchosito, pero no pasa nada. A mí sí me gusta. No pasa nada. No me incomoda. Bueno, chicas, para las que quieran ver, la cajita es esta. Pues quédense que ya vamos a comenzar. Okay, vamos a empezar abriéndola. Ya más o menos le quito el plástico. No me quiero tardar mucho en este video porque después se hacen muy largos. Y la caja viene así, como ya les había enseñado. Dice Walmart Beauty. Y estos son productos, chicas, que la tienda de Walmart... vende en productos completos y manda nada más como productos pequeños de muestra para probarlos y a ver qué nos gusta. Aquí está, es donde dice que manda esto. La cajita viene así forradita, muy bonita, con moradito, con papelito moradito. Y vamos a ver, primero se me cayó esto, vamos a ver qué es. Esto se me cayó, miren, chicas. Es este producto que es una crema Moisturizing Cream, que es una crema humectante en un tamaño decente. Huele. ¿Saben que esta parece que está muy bien y no me pica? Yo tengo eczema y por lo regular casi todas las cremas me... como... no me gustan. Huele como a medicinal. Esta, si es que no... ¡ay, está súper suavecita, eh! Me va a gustar esta crema. Qué bueno que me la mandaron porque... qué suavecita, me gusta. Esta creo que me va a gustar, probablemente vaya a estar en uno de mis favoritos. Después viene este otro bote. Este es un jabón para el cuerpo. Y... ay, huele súper rico. Ya pensaba comprarme uno porque se me acabó y uso el que tiene Arieta, pero ese es como para eczema y ya quiero como uno que huela rico y que no me haga daño a la piel. Entonces yo creo que voy a probar uno de estos. Y qué bueno que me llegó porque está súper rico, lo voy a probar a ver qué tal me funciona. Siguiente producto es otro bote. Este, y es un champú para pelo maltratado y con highlights. Como el mío, huele bien rico. Oigan, esto, me voy a ir de viaje muy pronto voy a salir y me voy a llevar estos botecitos, son súper buenos para tratarlo. Me va a servir, me cayó de perlas. Y el siguiente producto es este igual, pero es el acondicionador. Vienen juntos los dos y vamos a ver qué tal huele el acondicionador. Ay, pues huelen súper rico los dos. Los voy a estar tratando súper bien, me caen de perlas, me los voy a llevar a mi viaje. Pensaba ya cancelar esta suscripción, pero creo que no lo voy a cancelar. Siguiente producto es este. Y este es como... ah, miren. Es un baño mineral concentrado con menta, lavender, que es lavanda, manzanilla y menta. Es para los dolores y cualquier molestia que traigas antes de dormirte. Miren qué padre. Para meterme a la tina con esto está excelente. Lo quisiera abrir a ver qué tal huele, pero no va a oler súper rico como trae lavanda. Oigan, ahora sí me gustó esta caja. Qué bonito.
Después, el siguiente producto es este. Que qué bueno que me mandan. Eucerin. Esta cremita yo la tengo, ya compré en el tamaño normal porque Arieta usa mucho esta crema y yo también. Esta siempre nos ha funcionado, es buenísima. Tengo dos, tengo esta marca y tengo otra que ya no me acuerdo el nombre, pero esta me gusta, tengo el tamaño grande. Y ya por último, chicas, mandaron esto, que es Chesnake and Face Cream. Ah, es una crema reparadora para en la noche. Dice que hace milagros en 4 semanas. Es una crema hidratante, ayuda a restaurar la elasticidad y la firmeza de tu cutis. Tiene un protector del 30. Esta está buena, ¿eh? Es para el día. Se aplica en la cara, en el cuello y aquí en esta área del pecho. Esta me va a gustar también. Me la voy a llevar. Ay, huele rico. Tiene un olor peculiar. Huele rico. Es para el día, la voy a empezar a usar. Me gusta también. Porque quiero ver a ver qué otra está buena también, aparte de las de Clinique. Pero que tenga como alguna ayudita extra. Entonces voy a tratar esta a ver qué tal me funciona. No me molesta, está perfectamente bien. Y por último, pensé que ya era lo último eso, pero no, no es lo último. Viene esta, que es un cleansing oil, que es un aceitito limpiador para desmaquillar, que trae aceite de coco y de argán. Está muy bien. Voy a ver qué tal me funciona porque, chicas, a mí mi piel, no sé, es súper seca, pero esta área de aquí de los ojos no puedo usar nada así como que tenga aceites, porque hace muchos años usé y aquí en este ojo, aquí arriba, tengo una bolita como de esas bolitas que te salen de grasa y me la trataron de quitar como en un spa y eso, y se me quedó horrible, me quedó como una cicatriz. Yo creo que ya la bolita no está, pero es una cicatriz, está horrible. Entonces, he estado usando el desmaquillante de Clinique últimamente, el de aceite, que por lo regular usaba el de agua, y me han salido como bolitas. Me las he reventado, pero me salió una aquí y me la reventé, me salió otra por acá y me la reventé. Pero de eso no se trata, entonces tengo que usar productos que no tengan nada de aceite porque la zona de esta área de mi ojo la tengo muy oleosa o aceitosa, como le quieran llamar. Aunque mi cara sea muy reseca, o sea, mi piel es muy reseca, pero esa parte yo no sé qué pasa, pero no. Entonces, como quiera, lo voy a estar probando. Esperemos y sí me funcione porque, pues, se ve como que muy bueno. Y aparte, esta marca es bastante buena. Es de mi agrado. Pues vamos a ver qué tal. Esta vez la caja vino muy bien. Me agradó, fíjense. Ya no hay nada, está vacía. Esta caja va para Arieta para que juegue. Y pues vinieron productos muy buenos, me gustaron. Vamos a probarlos todos, todos, todos. Me sirven mucho para mis viajes. Y esto fue todo por el día de hoy, chicas. Espero les haya gustado y nos despedimos. Nos vemos en el siguiente video. Bye.